Calzado Ruiz tiene una noticia importante para ustedes. La tienda más surtida de zapatos de Puerto Viejo está atendiendo con todas las medidas de bioseguridad. Contamos con una amplia colección de calzado para toda ocasión y para todos los miembros de la familia, para que lo adquieran a precios económicos y de excelente calidad. Además, pueden encontrar artículos musicales para las clases virtuales en casa. El almacén de Calzado Ruiz está ubicado en la avenida Ramos y Duarte y Chile. Los esperamos con mucho cariño. Muy buenas tardes. Para mí realmente es un verdadero placer a los tiempos que nos vemos. Han pasado algunos años en donde no hemos tenido pues el contacto y la posibilidad de conversar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, pero gracias a Dios la tecnología y todo lo que va mejorando en este mundo va ubicando más a las personas y nos va encontrando para poder realizar este tipo de charlas y tertulias. Así que para mí es un verdadero gusto. Gracias, don Pietro. ¿Y qué hace el Pietro Marcetti ahora? Dedicado a la familia, me imagino, a las labores. Por ahí leía también un reportaje importante en un medio de comunicación escrito que decía se dedica a los campeonatos interbarriales. ¿Cómo cambió el fútbol para Pietro Marcetti luego de la retirada? Bueno, luego de retirarme yo tenía un par de negocios montados, unas cabinas telefónicas que en ese tiempo era el inicio del servicio público que daba Andinanet, me acuerdo, en ese tiempo. Y también estaba dando clases de fútbol en un club en Arrayanes y también estaba trabajando en el Colegio Americano en extracurriculares. Es ahí cuando yo me retiro del fútbol en el año 2012 y comienzo con todas estas actividades. Además que también mi padre me pidió que por favor le ayude con la parte de roles de pago de la fábrica, que él tenía una empresa textil. Y claro, conforme pasa el tiempo voy dejando estas otras actividades y realmente me vinculo en el 100% a la fábrica para trabajar con papá hasta hace unos 2 o 3 años atrás, en donde por cosas cambiantes de la situación global, mundo, país, situaciones, cambio de reglas, de leyes, tuvimos que tomar la decisión definitiva de cerrar la empresa. Y entonces este tiempo nos hemos tomado para tratar de vender toda la maquinaria, tratar de vender todos los activos de la empresa y con eso ya terminar la relación con mi padre. El apellido Marcetti, italiano, ascendencia italiana, ¿de dónde exactamente viene y el vínculo familiar sobre todas las cosas, don Pietro? Así es, mi padre es italiano, él vino al país a la edad de 16 años. Creo que en el año 52 viene él acá con un contrato con mi abuelo para poner la fábrica San Pedro, la primera fábrica de hilos en Otavalo. Y es ahí cuando él se queda, aprende lo que es en la parte textil, le enseña a mi abuelo todo lo que tenía que saber. Y entonces ya pues toma la decisión de quedarse aquí. Se casa aquí, tiene 5 hijos y mi madre es de Ibarra, de Imbabura. Entonces así se queda mi papá en este país y ya hizo vida aquí, le gustó, gracias a Dios se acomodó y también nosotros somos agradecidos de que se haya quedado y por eso existimos y por eso estamos aquí. ¿Cómo nace el gusto por el fútbol, don Pietro? Y digo esto porque usted fue un gran volante de esos de que pasaron, dejaron su nombre acá en el fútbol ecuatoriano y ya estaremos recopilando la historia en los equipos donde pasó, pero ¿cómo nace ese gusto por el fútbol? Bueno, yo creo que es una cosa innata que a todos los chicos o a todos los muchachos se les pega, ¿no es cierto? El fútbol es deporte de pasiones, desde el más popular. Desde muy pequeño siempre me gustó jugar. Claro, pasa el tiempo y uno va conociendo personas y gente y me dijeron que mi padre también había tenido muy buenas cualidades y era un muy buen jugador de fútbol, que lastimosamente en ese tiempo la situación económica, el fútbol no era tan bien pagado y no era tan bien retribuido, entonces él decidió seguir con la parte textil, porque tuvo un par de ofertas para jugar en el fútbol de Quito. Pero, como le digo, la situación económica era diferente, se ganaba poco, el fútbol recién comenzaba.
Y entonces mi padre no optó por dedicarse al fútbol, que también era una de sus pasiones. Tal vez por eso nosotros heredamos esas cualidades, ¿no? Porque nosotros somos cinco, dos mujeres, tres varones, y mis hermanos también jugaban muy bien, jugaron en divisiones inferiores, eran muy buenos jugadores, pero lastimosamente no tuvieron la oportunidad de jugar en primera categoría. ¿Y lo llevan, cómo fue? ¿Lo llevan a una escuela de fútbol? Si existía en esos años la posibilidad, como ahora, que hay escuelas de fútbol, ¿quién lo induce, aparte de su papá, a ese gusto rutinario que significa el fútbol para ser un futbolista profesional? ¿Cómo nace eso? Bueno, el hecho comienza porque desde el colegio ya estaba vinculado al deporte, ¿no es cierto? Uno comienza en el colegio con las actividades internas de los colegios, el campeonato interno, campeonato entre los grados, entre cursos. Después tuve la oportunidad de estar en la selección del primero del colegio Borja III, cuando entrenaba el profesor Romanelli, uno de los famosos cazatalentos que tuvo este país y sobre todo a beneficio de Liga Deportiva Universitaria. Él en ese tiempo todavía jugaba, me acuerdo, en el Deportivo Quito, y claro, para nosotros era una sensación, porque nosotros éramos futbolistas con todos mis amigos del barrio, entonces nos gustaba el fútbol. Y los domingos, usted sabe que había tripleta, entonces nos íbamos desde temprano, desde 7:30, cuarto para las 8, nos quedábamos hasta las 2 de la tarde, y luego salíamos del estadio caminando, porque todavía no existía todo lo que es la Carolina, todo lo que es todo este barrio de la Amazonas, la 10 de agosto, eran potreros. Y entonces, claro, ahí me vinculo a la selección del Colegio Borges, donde tuvimos dos o tres partidos, me acuerdo, amistosos. Y luego cambio de colegio al Colegio Intisana, que también ya se organiza un poco más la cuestión esta de campeonatos intercolegiales a nivel de escuela, porque solo existía a nivel de colegio. Y entonces ahí tengo participación de quinto y sexto grado, después en primer curso también en el Colegio Intisana, y ahí es cuando me ve, con unos amigos que jugábamos en el barrio, ya éramos compañeros en el Borja, y ellos pasan al Colegio San Gabriel, yo me voy al Colegio Intisana. En el Colegio San Gabriel, los hermanos Sandoval, los famosos hermanos Sandoval, Fabián y Javier, ellos dirigían en la selección del colegio. Y un sábado que yo no tenía nada que hacer, les digo, bueno, vamos. Y entonces, como hacían fútbol y practicaban, me metí a entrenar con ellos, y ahí ellos me convencen para ir al Aucas primero, a las divisiones inferiores de Aucas. En ese tiempo había quinta categoría, cuarta, tercera, reserva, y después era primera. Y así es como me vinculo al Aucas. Me meto a entrenar en Aucas, ya firmo ficha, foto, cédula, todo. Y lastimosamente el entrenador, que era Javier Sandoval, se retira de la dirección técnica por problemas personales. Y entonces yo también decido dejar a un lado a Sociedad Deportiva Aucas, porque más era un vínculo de amistad, no era una cuestión de interés mío de profesión, sino que éramos algunos amigos que fuimos a jugar. Entonces, como ya se retira el técnico, yo también me retiré, y después, claro, el profesor Carlos Gutiérrez, que también era otro de los buenos cazatalentos en ese tiempo, aquí en la ciudad de Quito, que siempre iba a todos los partidos intercolegiales, de eventos y todo. Entonces, él me invita a jugar en Universidad Católica, y ahí me involucro con Universidad Católica. Pero ya un poco más grande, con mayor... Yo, cuando me vinculo a Universidad Católica, tenía 15 años. Entonces, me vinculo ya a divisiones inferiores. Me va bien en divisiones inferiores, y claro, por algo de motivos, como usted sabe, contrata a Universidad Católica en el primer equipo un técnico. Lastimosamente no tenía una buena campaña, entonces cesan sus labores y le suben al profesor Carlos Gutiérrez, interino, para que dirija el club por 3, 4 o 5 meses, no me acuerdo. Y es él el que nos sube a unos cuantos jugadores de las divisiones inferiores para formar parte del plantel de primera categoría. Y él es el que me hace debutar justamente cuando tenía 17 años, frente al Manta, un día miércoles, me acuerdo, en un partido nocturno aquí en la capital. Y es así como ya me vinculo en el fútbol. Y claro, el momento que ya me vinculé en las divisiones inferiores de Universidad Católica, ya había un poco más de responsabilidad. Es decir, ya vi que tenía condiciones y que podía hacer del fútbol una profesión. Ya, eso en la Universidad Católica. ¿Y cómo, previo a lo que mencionó el Aucas de la Universidad Católica, que es muy buena anécdota esa también, siempre jugando como volante, como 10, como 8, o dónde empezó a jugar usted como delantero típico? A veces el niño que dice, no, quiero ser un goleador, o dónde exactamente empezó a jugar, en qué posición, don Pietro?
Sabe que desde muy pequeño no tenía esa afición de ser goleador. Tal vez era mi actitud, era mi cualidad, era mi forma de ser. Es decir, no es que rehuía el arco, ¿no? Pero tampoco era un tipo que le resultaba tan importante pisar el área o conseguir anotaciones. Entonces, siempre me caractericé por jugar en el medio campo. Siempre. No, ni como defensa, ni como delantero, siempre en el medio campo. Sea como 5, como 8, como 10. Esa fue siempre mi línea, mi forma de encararle el fútbol. Luego de ya el ingreso a la Universidad Católica, tiene varios años de buen rendimiento para pasar a Liga de Quito. ¿Cómo fueron esos años de Universidad Católica, tomando en cuenta de que la Católica nunca ha tenido una afición como Liga, como el Nacional? Quizás en otros años me decían que sí tenía su afición predilecta, pero ¿cómo fueron esos años de Universidad Católica en la época cuando usted estaba, don Pietro? Y a diferencia de otros equipos, Universidad Católica era el equipo de la universidad justamente. Y la mayor cantidad de adeptos o de hinchas que tenía era gente que había pasado por la Universidad Católica, profesionales de la Universidad Católica, muy vinculados a esta universidad. Y claro, es así que nosotros entrenábamos en la universidad, por eso se llamaba Universidad Católica. Años buenos, realmente, porque claro, uno comienza bien. Me dieron una gran oportunidad que muy pocos la tienen, era muy difícil subir a primera categoría y me encontré con gente muy, pero muy, muy amable, muy buenos seres humanos, primero buenos seres humanos y luego futbolistas que me supieron ayudar y encaminarme de mejor manera en el fútbol. ¿Qué Por jugador eso, menos, compañeros? mire, en ese tiempo, la famosa defensa de la Universidad Católica, en ese tiempo estaba Fausto Carrera, John Landeta, Edison Méndez, que en paz descanse, Frisco Cajape, Antonio Arias, el Flaco Páez, Juan Carlos Ayala, Vinicio Ron, Coco Mantilla, o sea, jugadores de muchísimo nivel y muchísima experiencia. Que claro, cuando uno llega primero un poco nervioso, se puede decir, ¿no es cierto? Además, un poco como hobby. Y claro, ya después me hicieron entender que esto era una profesión y que uno tiene que tomarlo muy en serio. Y así es como fueron cambiando las cosas y es así como me encaminaron, consiguiendo buenos años en Universidad Católica hasta pasar en el año 87 a Liga Deportiva Universitaria. Y en Liga de Quito ya las cosas cambian en el sentido de presión. ¿Pesa la camiseta de Liga de Quito? ¿Pesa aún más llegando a títulos internacionales o siempre ha pesado, don Pietro? Mire, yo creo que todo equipo grande pesa la camiseta. Eso es una realidad. No es que uno cambie a un equipo y cambie a otro. Además, por la falta de madurez y por la juventud, supuestamente, uno no puede pues llegar a consolidarse tan rápidamente en un equipo de fútbol. Y más aún cuando hay gente atrás y hay muchos hinchas atrás y hay un equipo que tiene su historia, ¿no es cierto? Entonces, me costó, realmente me costó. Y costó un par de años siquiera para tratar de acomodarme, para tratar de ver cómo son las cosas, para hacer amigos, para conocernos mejor, para hacer camerino, para formar grupo. A pesar de que ya conocía a mucha gente porque las divisiones inferiores nos teníamos de contrincantes, digamos, y sabíamos quiénes somos, quiénes éramos y qué hacemos. Pero una cosa es encontrarse en un partido y otra cosa es poder hacer un grupo y tratar de formar un equipo. Que eso nos costó algunos años. A Liga Deportiva Universitaria nos cuesta algunos años. Yo llego en el año 87 y me costó un par de años formar parte del plantel. Y claro, en el 89 y 90 es donde mejor nos va y en el 90 conseguimos el título. Claro, es verdad. En ese 1990 con Constelación de Estrellas, Danilo Samaniego, Pietro Marcetti, Hans Ortega, si mal no recuerdo estaba Carlos Ernesto Berrueta y otros tantos jugadores. Yo era muy pequeño, pero ya desde esa época veía el fútbol. Y antes de hablar del tema y de los años que pasó en Liga de Quito, a mí me cuentan muchos futbolistas de esa época, de los 80 o de los 90, y es cuestión de percepción de ellos, que quizás ahora es más fácil para los jóvenes jugar al fútbol de manera profesional que antes. Antes había quizás más respeto que ahora. ¿Es verdad? ¿Coincide usted con aquello? ¿O las épocas van cambiando a los seres humanos? Tiene el micrófono apagado, don Pietro. Yo creo que todo cambia. La situación es bastante complicada en todo momento.
antes, hoy, después y a futuro. Realmente uno tiene que esforzarse mucho y yo siempre he dicho que uno no solo debe saber patear una pelota para llegar a ser un jugador de primera categoría. Se necesita algunas otras condiciones. Se necesita mucha disciplina, se necesita el objetivo claro, se necesita el apoyo de la gente, se necesita ser agradecido con sus compañeros, hacer grupo, un sinnúmero de cosas. Yo he visto a jugadores que eran mucho mejores que mí, con unas condiciones increíbles y lastimosamente no pudieron llegar a primera categoría. ¿Por qué? Porque les faltó eso, ¿no es cierto? El adicional, carácter, ambición, disciplina, hay muchas cosas. Entonces siempre va a ser difícil, siempre, en todo momento, porque hay mucha competencia. En la actualidad se tiene mucho más gente interesada porque tiene escuelas desde los 8 o 9 años. En nuestro tiempo, apenas a los 15 años se podía uno vincular a las divisiones inferiores. Hoy tienen un proceso mucho más largo, tienen mucho más capacitación, tienen mucho más entrenamientos dirigidos, son específicos los entrenamientos. En nuestro tiempo era un poco divagar o probar con los jugadores para ver qué resulta y qué no resulta. Hoy los entrenamientos son dirigidos específicos para cada jugador, diferente entrenamiento. En nuestro tiempo era corran los 25, 30, 40 y todos hagan lo mismo. Es decir, siempre va a ser difícil y uno tiene que adaptarse a esa situación, y cuando se le presenta una oportunidad, pues tratar de subirse al tren, porque las oportunidades son muy pocas en esta vida, con tanta competencia que existe ahora en el fútbol. Usted dice, el jugador de fútbol siempre tiene que forjar su carácter. Y en ese tiempo, en su época, ¿qué técnico ayudó para que Pietro Marcetti forje su carácter y diga, me tengo que dedicar al fútbol? Porque comienza a los 14, 15 años ya en el profesional, formando parte de la Universidad Católica, y se va de largo. ¿Pero qué técnicos lo marcaron o qué técnico lo marca en ese sentido? Mire, todos los técnicos siempre nos dejan una huella y nos dejan algo claro y bueno. Lo importante es saber receptarlo, aceptarlo y sobre todo ponerlo en práctica. El profesor Carlos Gutiérrez era muy buen técnico, soy muy agradecido porque estuve casi 4 años en divisiones inferiores con él y un año que me hizo debutar en primera categoría. Después vino el profesor Héctor Morales, que en paz descanse, una persona muy sabia, autodidacta, uno de los técnicos más educados que tenía este país, sabía muchísimo, y él también dejó muchas cosas. Y después viene el profesor Bertocchi, que es uno de mis mejores años, en donde me da la confianza, me da la responsabilidad, me da esa satisfacción, me da la seguridad de poder desenvolverme dentro del terreno de juego, de hacer lo que yo sabía, que si cometía un error no había problema, mis compañeros me ayudaban. Entonces uno coge mucha confianza. Y es así que ese año fue bastante bueno y por eso yo paso a Liga Deportiva Universitaria. Entonces eso se necesita. Los técnicos necesitan ver y apoyar a ciertos jugadores, a los jugadores que realmente van a valer la pena, a los que les ven con condiciones, y a los jugadores que a veces no todos tenemos el mismo carácter. Unos creen que uno viene con un carácter y se forja. Todos vamos creciendo conforme va pasando el tiempo, y cuando tenemos gente que nos ayuda. Y entonces a mí me costó bastante, porque a pesar de que sí tenía carácter, exigía, era exigente, hablaba, líder y toda la cosa, de todas maneras me faltó algo más. Me faltó ese algo más inclusive para poder salir a jugar en el exterior. Es verdad, es verdad. Y qué bueno que lo referencie usted y que también nos comparta ese criterio o esas anécdotas también en cuanto al tema de carácter. Y jugadores en esa época, por ejemplo, en esa época dorada, también de los 80 y de los 90, que usted diga qué complicado que era jugar contra este o tal jugador en su posición, por ejemplo, en el medio campo, existía un todoterreno como José Jacinto Vega, que quedaba hasta por si acaso. Estaba Edgar Domínguez, estaba el Pachaco Castañeda, estaba Juan Carlos Garay, en Barcelona ni se diga, en Emelec también, en el resto de equipos. ¿Cuáles eran esos jugadores con los cuales Pietro Marcetti decía, bueno, aquí me tengo que rascar, como se dice en el argot futbolístico? Mire, así como yo también agradezco a Universidad Católica por todos los jugadores que le mencioné, los otros equipos también ya tenían gente madura, es decir, que ya tenían sus años y que estaban en su esplendor, se puede decir. En Universidad Católica, Pancho Burbano era un volante
espectacular, ¿no es cierto? Antonio Arias, Juan Ramón Silva. Esos eran jugadores importantísimos. En Liga Deportiva Universitaria estaba Lucho Grande, estaba José Jacinto Vega, Chiche Cáceres. Suben un poco de gente de divisiones inferiores, Carlos Páez, Lucho Pozo, Juan Guamán. Toda esa gente comenzó a subir casi el mismo año que yo llego a Liga. En Barcelona había muy buenos jugadores. Justamente estaba Jimmy Montanero, ¿cómo se llama? Olger Quiñones, Frentón Muñoz, que en paz descanse. Gin Izquierdo también, que en paz descanse. Es decir, buenos jugadores. Clever Fajardo, Ivo Ron. Algunos jugadores que estábamos creciendo, pero otros que ya tenían sus años en el fútbol. ¿No es cierto? En el América jugaban los hermanos Páez. ¿Quién no va a tener recelo de jugar contra los hermanos Páez? Eran muy buenos jugadores. Y es más, uno de ellos llegó a Barcelona y a Melec. Entonces, en todos los equipos había muy buen elemento. Y era bastante difícil jugar contra todos. Y más aún cuando nosotros hablamos aquí en Pichincha, en Nacional, Carlos Ron. Imagínense, Carlos Ron. José Voltaire Villafuerte. Pero sí era el medio campo histórico del Nacional. Entonces, con esa gente había que jugar. Hans Maldonado, Wilson Armans, todos ellos. Entonces, era interesante. Ese tiempo era muy, pero muy interesante, créame. Y qué bueno que me los nombre usted, porque les nombré unos cuantos y usted se fue de largo. Me parece extraordinario que haya recordado, porque esto va para la gente. Pero, por ejemplo, ¿alguna anécdota en los enfrentamientos contra ellos? ¿Cuál era el que más pegaba, por ejemplo? ¿El cual siempre iba a marcar a usted y que usted decía, bueno, este sí que me pega, o ahí se daban, por ejemplo? ¿Qué anécdotas recuerda? Mire, yo me acuerdo una anécdota que no me voy a olvidar nunca, y justo hace unos días estaba recordando. Nosotros vamos a jugar contra Emelec. En Emelec jugaba el Conejo Morán, me acuerdo que era marcador izquierdo. Jugábamos en el modelo. Digamos que Emelec jugaba, si es que usted entra al modelo por la tribuna principal, no sé cuál sea la parte norte o parte sur. Si usted entra por la tribuna principal, a la derecha jugaba Emelec, a la izquierda jugaba Católica. En ese tiempo estaba de técnico el profesor Héctor Morales y me hacía jugar como un puntero mentiroso. Es decir, yo comenzaba en la línea como puntero de raya, como era Mario Tenorio, otro de los grandes jugadores, o Palito Ordóñez, grandes jugadores. Entonces, yo comenzaba ahí, pero después me decía, usted puede meterse al medio y después cambiarse y todo. Entonces, yo comienzo por ese lado derecho, y claro, el Conejo Morán me coge y me recibe y me dice, Serrano, ¿qué viene a hacer por aquí? Ten cuidado, cuidado, me vengas a hacer cosas. Bueno, entonces, claro, me dice un poco de pite, entonces yo cojo y me voy, y me cambio al otro lado. Y entonces me recibe el marcador derecho y me dice, oye, Serrano, te cambias de lado, ¿qué piensas? Que por aquí va a ser más fácil. Ya vas a ver, la primera que cojas te pego. Y entonces cogí y me regresé nomás a mi puesto y ahí me quedé. En ese tiempo era así. Además, claro, el fútbol era diferente. Hoy se cuida muchísimo al hábil y eso es muy bueno, me parece muy bien. Se juega fuerte, sí. Pero se cuida mucho. En esos tiempos no éramos malintencionados, se jugaba fuerte. Y claro, había jugadores que marcaban diferencia y a esos había que asentarles, digamos, darles. Y claro, era permisivo un poco el fútbol en ese tiempo. La primera, la segunda, la tercera, era digamos, está bien, ese es el chance que les doy. Y después ya era con tarjetas y todo, pero era muy permisivo, bastante permisivo en ese tiempo, sobre todo ablandar al rival, otro término que se manejaba en ese tiempo, o otro término que se manejaba también, hey, hay carne fresca, por favor. Entonces ya sabían que había que ablandarle al rival de una u otra forma y era permisivo. Las primeras una, dos, las terceras, hasta la tercera entrada era permisivo y dependiendo de la fuerza y de la lealtad con la que se entraba. Pero era así. Llega el título de 1990 para la Liga de Quito, porque el 88 lo gana, si mal no recuerdo, Emelec, 89 Barcelona, y llega el título de Liga de Quito, un título muy celebrado, un partido contra Barcelona, donde usted fue una de las figuras importantes también, y yo recuerdo el partido de vuelta en Quito. Usted marcó un gol en Guayaquil, y usted me corrige si no fue uno de esos partidos o fue en Copa Libertadores, pero hablemos de ese partido de Quito. ¿Cómo se vivió? Fue un equipo que lo recupera Polo Carrera de un mal momento, y ¿qué tuvo que ver Polo?
el título contra Barcelona. Explíqueme eso también, que siempre que veo los videos, la gente de Liga se alegra con eso. Bueno, el año 90 estaba el profesor Bertocchi. Comenzamos nosotros el año y digamos que el primer trimestre, el primer semestre, no me acuerdo cómo era el sistema de campeonato, creo que era todos ida contra vuelta, clasificábamos 3 o 4 y esos 4 jugaban una liguilla final. En la primera etapa nosotros hacemos un buen trabajo, no excelente, pero de todas maneras nos mantenemos en los primeros lugares. Para comenzar la segunda vuelta no comenzamos a tener resultados, nos va mal, no le ganábamos a nadie, entonces toman la decisión los dirigentes de sacar al profesor Bertocchi y es de ahí cuando llega el profesor Polo Carrera. Con el profesor Polo Carrera nosotros los 3 o 4 primeros partidos perdemos, es más, vamos a Guayaquil, yo no fui, me contaron que fueron a Guayaquil y creo que nos volvió, no me acuerdo si era Filampanco, creo que nos metieron 4-0, alguna cosa así. Entonces, el profesor Polo había entrado al camerino y había emitido un poco de malestar. Y claro, hubo 2 o 3 jugadores que se pararon y casi se arma un relajo. Y claro, comenzaron a haber problemas porque eran acusaciones un poco fuertes. Y justamente me contaron eso. Entonces hablamos, nos reunimos todos y hablamos y dijimos, oiga, esto es lo que hay. O sea, si usted no está de acuerdo con lo que tiene, no era de que acepte. O sea, esto es lo que tenemos, este es el grupo de jugadores, así que usted no nos eche la culpa a nosotros y nosotros tampoco no vamos a echarle la culpa a usted. Entonces cambian un poco las reglas y comenzamos a hacer el grupo. Y entonces comenzamos a obtener resultados, comenzamos a llevarnos mejor, comenzamos a tener más integridad en el equipo, las concentraciones, pasar más tiempo entre nosotros, y eso es lo que nos lleva poco a poco a alcanzar resultados que nos permiten, por suerte, entrar a la liguilla final. Nosotros entramos a la liguilla final porque el técnico universitario en un partido en Ambato, en la última fecha, hace jugar a un jugador suspendido. Entonces le quitan los puntos del técnico universitario y es por eso que entra Liga a la liguilla. Y claro, nosotros éramos el patito feo porque en ese tiempo no era el equipo a tomar en cuenta, más bien Nacional hace un año, pero espectacular. Nacional ganaba de visita, de local, en casa, afuera, en donde podía jugar. Y entonces nosotros éramos el patito feo, digamos. Y claro, no nos toma mucho en cuenta y eso es bueno. Cuando comienza la liguilla, ahí es cuando damos el batatazo, le ganamos al Quito, comenzamos a ganar, le ganamos a Nacional los 2 partidos, le ganamos a Emelec, hicimos un buen partido también en Guayaquil. Y claro, se presenta la oportunidad de jugar la final contra Barcelona. Y bueno, la ilusión de todos, por supuesto, pero para que vea la suerte mía del fútbol, yo jugué 20 años, fui un año campeón y no tuve la oportunidad de jugar el partido final, porque el anterior partido yo jugaba contra Nacional. Nosotros salimos al terreno de juego contra Nacional, nos formamos para cantar el himno que en ese tiempo se tenía esa costumbre, y entonces nos formamos del centro de cancha a la derecha Nacional y del centro de cancha a la izquierda Liga. No me voy a olvidar nunca del árbitro, el señor Barcia, no sé qué será de él, pero le tengo muy en mente. Y nos dice, no, señores, tienen que cambiar de lado, no sé por qué. Mientras cambiamos de lado, unos saludábamos con otros que habíamos tenido amistad entre compañeros y todo. Entonces yo saludo con Chiriboy y le digo, hola Cachitón y te deseo mucha suerte, hijo de tal y cual. Viene el señor Barcia y me dice, señor, usted tiene tarjeta amarilla. No podía creer, porque ya sabía que yo tenía 4 amarillas. Si a mí me sacaban una amarilla, no jugaba la final. Y entonces me saca una amarilla antes de cantar el himno. No se puede imaginar, le dije de todo. Le dije hasta que de qué se va a morir al señor Barcia. Y claro, él no me sacó la tarjeta roja porque ya lo único que era, lo que necesitaba era sacarme la tarjeta amarilla y que yo no juegue la final. Y claro, mis compañeros, no, que tranquilo, que no sé qué, que verás que el partido este es importante, que tenemos que ganar. Estaba perdido. Le quería matar. Realmente, ¿se me entiende? Porque no es fácil llegar. Conseguir cosas importantes y sobre todo un título es muy difícil. Muchos piensan que se llega así nomás, que es cuestión de jugar más o menos. No, hay que hacer mucho esfuerzo. Y eso solo lo saben las personas que vivimos. Entonces, me dolió muchísimo. Y claro, yo al final no la juego. No la juego y yo tengo que verla desde afuera. Y es lamentable, ¿no es cierto? Porque era cerrar con un broche de oro un año magnífico, porque había sido un año muy, pero muy bueno. Para mí y para todos.
Y lastimosamente no fue así. Entonces ahí es cuando ganamos 3-1 con dos goles de Carlos Berrueta y quedamos campeones. Y el gol que usted menciona, Guayaquil, es en Copa Libertadores, que ese gol, gracias a Dios, tuve la oportunidad de, y me dejaron patear el tiro libre, conseguí el gol, ganamos 1-0, ¿quién iba a imaginar que iba a ganar Liga Deportiva Universitaria de visita en el Monumental con 50.000 personas, partido de Copa Libertadores? Además que Barcelona tenía un equipo y había formado un equipo, pero como para llegar a ser campeón, porque el año 89 queda vicecampeón de la Copa Libertadores. Y entonces de ese gol se acuerdan los de Barcelona, los de Liga, los de Melec, se acuerda todo el mundo. ¿Por qué? Porque era importante y además... era tan importante el evento y era el único evento internacional que nosotros teníamos participación y que había a nivel de este continente. Entonces, usted se puede imaginar, toda la gente vio el partido y toda la gente sabe de ese gol. Claro, eso sí lo recuerdo. Y qué bueno que me da la acotación que fue por Copa Libertadores. Pero bueno, más allá de la anécdota que me cuenta el señor Barcia, el árbitro, y que lo expulsa, usted no dejó de ser importante en ese año también para Polo Carrera y para el resto de compañeros. Yo también soy comprensivo en el tema de perderse el partido final habiendo recorrido tanto, pero fue importante también ese 1990 usted para Liga. Bueno, sí, yo siempre he considerado y siempre manifesté a todos los compañeros que el rato que nosotros llegamos todos. No es que solo llega porque uno juega. Sí, uno tiene la oportunidad de jugar porque tal vez tiene la oportunidad, porque patea mejor la pelota, porque hace mejor las cosas. Pero de ahí todos somos importantes, inclusive los suplentes, yo les decía. El suplente siempre va a ser mucho más importante que el titular, porque si el suplente exige, el titular va a ser bueno. Pero si no se tiene un equipo suplente de categoría que exija, entonces el equipo titular no va a ser un buen equipo. Entonces eso es lo que llegamos a formar ese año en Liga. Y entonces no importa quién jugaba, uno entraba, uno salía, el que salía entraba, el que descansaba, no importaba. Hacíamos siempre fuerza de grupo. Y eso es lo que nos llevó al título, eso es lo que nos llevó a conseguir esa copa tan importante. Cuando logran el campeonato, ¿qué se le vino a la mente en ese 1990? Todo lo recorrido, me imagino que su familia, la hinchada de Liga de Quito, sus compañeros... todo ese 1990, cuando veo yo, porque yo era muy niño y lo veo celebrar a Hans Ortega con en el tema de las rodillas en el estadio, el recorrido que hizo de rodillas en el Estadio Olímpico de Atahualpa, abrazarse a Polo Carrera y al resto de jugadores, pero a Pietro Marcetti, más allá de no haber jugado, ¿qué se le vino a la mente a usted en ese campeonato? Bueno, llegar a ser campeón es algo indescriptible, es decir, no se tiene palabras, es muy difícil describir todas las emociones que se presentan en ese momento. Y claro, uno hace un flash de todo lo que sucedió, ¿no es cierto?, del esfuerzo, del sacrificio, concentración, es la familia. Primero es la familia, y eso usted lo notará y lo verá siempre que los jugadores de fútbol le preguntan, bueno, ¿y usted a quién dedica este campeón? A mi familia, porque esa es la que está, para bien o para mal. Pues cierto, así como existió años malos, también hay años buenos. Entonces, lo importante es la familia. Y después, por supuesto, el grupo de gente, el festejo y todo. En ese tiempo era muy difícil porque yo estaba casado, tenía mis tres hijos muy pequeños. Y claro, un festejo de esos, usted sabe, entra la gente, la cancha, les quitan las camisetas, es muy difícil. Entonces, meterse con tres niños a tratar de celebrar y compartir todas estas cosas, no fue lo justo, digamos. Injusto, ¿por qué? Porque tuvieron que quedarse, irse a la casa y esperarme hasta que regrese. Entonces, fue una cosa bestial. Todo me acordé de amigos, familia, esfuerzo, técnicos, dirigentes. Es decir, formamos un buen grupo. Y entonces se presenta un flash de todo lo que pasamos, de lo que hicimos, de lo que no hicimos. Y después, claro, nos sentimos tan orgullosos de haber conseguido el campeonato que mucha gente piensa que es fácil, pero es muy difícil llegar a ser campeón. Muy difícil. Luego de hacer ese flash, también en este caso con Liga, y todos los años que recorrió más allá de los distintos ciclos, ¿qué significado tiene Liga de Quito para usted en su vida profesional, en su etapa vivencial en el fútbol? ¿Qué significa Liga de Quito para Pietro Marcetti? Mire, yo soy agradecido de todos los equipos que me abrieron las puertas. Claro que Liga fue en el equipo que más estuve porque participé creo que 9 o 10 años. De los cuales años muy buenos, también como años malos, hubo de todo un poco en la balanza, creo que está un poco más positivo que negativo. Era un equipo con mucha hinchada, ¿no es cierto? Entonces eso ya marca una diferencia, porque usted mismo lo dijo,
si hubiera yo seguido en Universidad Católica, tal vez no hubiera tenido el nombre que tengo en este momento. ¿Por qué? Por la limitada cantidad de aficionados, por el limitado interés que de ciertos radios y todo, porque usted sabía, en ese tiempo jugábamos tripleta. ¿Quién jugaba primero? Nosotros jugábamos siempre y decíamos que nosotros íbamos a secar la cancha para que jueguen los buenos. Era de acuerdo a jerarquía, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo Liga ha sido uno de los equipos a nivel de la capital que tiene mucho más hinchada nacional, ¿no es cierto? El mismo Aucas también, América, Deportivo Quito. Entonces todos vamos en escalonándonos de acuerdo a la cantidad de hinchas y todo lo que representa como club. Entonces Liga es importante, fue importante y siempre será importante. Usted lo ha mencionado, ¿no es cierto? Después de Barcelona, pienso que uno de los mejores equipos del país a nivel de hinchada es Liga. A nivel de hinchada, Barcelona no le gana a nadie. Barcelona es el ídolo del Ecuador. Tiene hinchas por todo lado. Y después de Barcelona, yo pienso que es Liga el segundo equipo que tiene más hinchada en este país. Ah, mire, el pensamiento. Muchos dicen que el segundo equipo con mayor hinchada en el país es Emelec. Pero la opinión de Pietro Marcetti es respetada también en el tema de la hinchada, porque lo vivió también allá y bueno, lo sigue viviendo también, y es una opinión muy, muy respetuosa. Otro tema más, don Pietro, y esto se lo quería preguntar porque también formó parte de Liga de Quito durante muchos años, como lo decía. ¿Es un clásico el Barcelona-Liga de Quito o era un partido importante que se convirtió con el paso de los años, entre comillas, en un clásico? Mire, siempre hubo una rivalidad en nuestro tiempo entre Sierra y Costa. Esa es una realidad. Tal vez con el tiempo se ha ido perdiendo, pero nunca se va a perder la esencia. Esa es una realidad. Somos de diferente zona, diferente altura, diferente clima, diferentes costumbres, diferente comida, todo. Entonces, ya eso crea una rivalidad. Y con los equipos de la costa, en ese tiempo Barcelona era el mejor. Si no uno de los mejores, primero a nivel del Ecuador, y si no el mejor a nivel del Guayas. Por sus títulos, por todo lo conseguido. Entonces, Liga era un equipo respetado en la capital, por su hinchada, ¿no es cierto?, por su historia, por los jugadores que tenía. Por títulos no, porque Liga hasta el 90 tenía solo tres títulos, 74, 75 y... No, 74, 75, si no me equivoco. No sé si en los 60 tuvo otro título, o en el 69, me parece que sí. Entonces, era importante. Pero no como es ahora. Y claro, comienzan a hacer este partido entre Liga y Barcelona, porque Liga comenzó a formar equipos importantes, equipos competitivos, equipos con objetivos grandes. Y Barcelona siempre fue un equipo muy respetado. Primero por una base de jugadores nacionales que era muy importante, que la mayoría estaban a nivel de selección, y después por los extranjeros que traía. Entonces siempre había rivalidad. Y claro, con el tiempo se fue haciendo mucho más importante este partido y este compromiso. Pienso que es un clásico, sí señor, por la cantidad de gente que invita al estadio, que lleva al estadio, por la cantidad de hinchas que tienen los dos equipos, cómo se vive este partido, porque es un partido diferente, a pesar de que usted mencionó a Emelec, es de otros equipos que tienen una buena hinchada, pero es diferente un Liga Emelec que un Liga Barcelona, y por los últimos resultados que se han conseguido, ¿no es cierto? Justamente por haberle ganado en el Monumental, que Barcelona no consigue un resultado en Casablanca, que tiempos que no gana en la ciudad de Quito, y cosas así, y porque se han disputado algunos títulos y cosas importantes en los últimos años que han dejado afuera a uno u otro, dependiendo de las circunstancias. Entonces, creo que es un partido que ya se ha formado y se ha comportado a nivel de la historia como un clásico. ¿Qué significó pasar por el Nacional y el Deportivo Quito? Otros dos equipos muy importantes en la capital y que tenían amplia rivalidad con Liga de Quito. Yo paso a Nacional porque en el año 94 justamente el profesor Polo Carrera va a dirigir el Nacional. Entonces él me dice, vea, venga a jugar con el Nacional. Y dije, oiga, pero verá, es medio complicado porque Nacional siempre creo que fue uno de los equipos y por eso lo respeto mucho porque se manejó siempre con jugadores nacionales. Pero jugadores nacionales autóctonos, propios, es decir, no con descendencia, ¿me entiendes? Yo le decía, vea, capaz que voy a tener algún problema ahí. No, usted no se preocupe, venga, ¿quiere venir a jugar? Listo. Entonces me llama una tarde, venga, estoy aquí con el gerente, venga a arreglar su contrato.
Y efectivamente le dije a mi mujer, me dije, cogí, me fui a la casa, en la casa del profesor Polo, llegué, nos dimos la mano, mucho gusto, señor Macetti, usted va a ganar tanto, tanto, tanto. ¿Quiere o no? Sí, listo, gracias. Este, listo, ya estaba hecho el contrato. Y entonces después fuimos a hablar con Liga, y Liga me prestó ese año al Club Nacional. Un año, en ese tiempo, espectacular. Nacional para mí era el mejor equipo de este país por todo lo que tenía. Por su infraestructura, porque tenía un club social, tenía un club privado, tenía la infraestructura para entrenar, tenía gimnasio, tenía absolutamente todo, cuerpo médico, movilización, logística, era un equipo que todavía era apoyado por las Fuerzas Armadas, es decir, un equipo que se manejaba como verdaderamente tiene que manejarse un club, una empresa. Es más, yo hago contrato con Nacional, no tenía ni firmado un contrato, era una cosa verbal con el gerente. Me llamaban a que por favor vaya para las oficinas para firmar los recibos de pago, porque nos abrieron una cuenta en el banco, no me acuerdo en qué banco era, Banco Rumiñahui o Banco de Guayaquil, alguna cosa, porque eso manejaban las Fuerzas Armadas. No tenía que verles, no tenía que pelearme, no tenía que ir a pelearme, a decir que por favor me paguen. Todos los meses estaba mi sueldo depositado, solo tenía que ir con mi libreta de ahorros a sacar la plata, lo que necesitaba. Era una cosa espectacular, había premios, había mucha motivación. Y es así que nosotros hicimos un año, pero fabuloso, créame. Así como en el 90 Nacional hizo un año fabuloso, en el 94 hicimos un año fabuloso. Ganamos en todo lado, ganamos de visita, de local y todo, y pensábamos que íbamos a ser campeones. Lastimosamente, en la liguilla final nosotros no tenemos tan buenos resultados. Y en el partido con Barcelona en Guayaquil, nosotros tenemos la oportunidad de ganar. En donde nosotros, en una jugada, remata, si no me equivoco, el señor Constante, y Pablo Noriega, que estaba parado en la línea porque el arquero ya estaba abatido, y le patea al medio. Entonces Pablo Noriega lo único que hace es poner la cabeza, que le fue la pelota donde él, porque si le pone a la derecha o a la izquierda, listo, Nacional era campeón. Y quedamos nosotros segundos. Una pena porque ese año fue muy, pero muy brillante. Brillante en todo sentido. Créame, ese año me acuerdo claro porque yo había tenido un problema económico en el año 93, en el año 94 yo en Nacional me recupero y me pongo bien nuevamente por todo lo ganado. Es más, los premios eran espectaculares, los dirigentes se portaron muy bien, jugamos Copa Sudamericana, nos fuimos a Perú, hicimos muy buenos partidos, es decir, nada que decir. Una ayuda increíble. Nacional era en ese tiempo otro tipo de club. ¿Qué necesita? Necesita comprar una vivienda, nosotros le ayudamos, venga acá, le vamos a dar crédito, quiere un carro, quiere vivienda, ¿qué quiere? Ese era el club Nacional. Y creo que era el mejor club del país. eso era. Y en ese tiempo tenía todos los títulos nacionales, ¿no? Creo que tenía 14 o 15 títulos. Entonces era un equipo con respeto, mucho respeto. Y además formamos un cuadro de jugadores nacionales espectacular. Espectacular, gente de selección, gente que hizo un muy buen trabajo y jugábamos bonito. Además que nos jugábamos bonito, hicimos un buen grupo con muchos jugadores y eso es lo que nos lleva ahora hasta ahora. Tenemos la oportunidad de vernos y nos saludamos con un abrazo y con un apretón de brazos y ¿cómo se llama? De manos, porque hicimos muy bien las cosas e hicimos muy buenas amistades. Luego pasa al Deportivo Quito. ¿Cómo se hace el traspaso en otro club donde también destacó usted también? Bueno, a mí me prestan el primer año a Deportivo Quito en el año 96, me acuerdo. Yo juego en el 94 Nacional, en el año 95 regreso a Liga y en el 96 me dicen, señor, gracias. Entonces les digo, bueno, ustedes tienen que buscarme equipo, pues yo soy un buen jugador. Si ustedes no quieren perder, ustedes tienen que ir a buscar equipo, ¿no? Me dicen, tienes que ir a buscar tú. Entonces ahí tuvimos un poco de problemas con los dirigentes de Liga. Y es así que el profesor Polo Carrera coge la dirección técnica de Deportivo Quito en el año 96. Entonces, en ese tiempo, con lo que usted menciona, estaba Lucho Mosquera y el profesor Polo reúne a todos los, digamos, expatriados del fútbol quiteño. Es decir, a los indeseables, digamos. Entonces, comienza a reunir y me dice, ¿quiere venir a jugar al Quito? Listo, voy al Quito. Entonces, claro, el profesor Polo me pide, hablo con el señor Lucho Chiriboga. Me acuerdo que me citaron en la sede porque estaba ahí el ingeniero Chiriboga hablando con el señor Rodrigo Paz. Creo que se estaban poniendo de acuerdo en el préstamo, toda la cosa.
Ya resolvieron eso y me dicen, Pietro, aquí está el ingeniero Chiriboga, quiere hablar contigo. Nos metimos a la oficina en ese tiempo del gerente. Mucho gusto, señor Chiriboga. Mire, Pietro, quiero invitarle a jugar en Deportivo Quito. Yo le agradezco muchísimo. Listo, estas son las condiciones. Perfecto, muchas gracias. Le di la mano y listo. Entonces sale, antes de salir me dice, es una cosa increíble. Los señores dirigentes me dijeron que usted era un problema, que usted realmente era un problema para poder arreglar un contrato. Le digo, qué pena que hayan dicho eso, es lamentable, pero usted ve, así es de fácil cuando, cuando las cosas se manejan bien, cuando se dicen las cosas con honestidad y con claridad. Así que listo, nos vemos el lunes, comienzo a entrenar. Y así fue como me vinculo ese año a Deportivo Quito. Entonces yo voy a préstamo ese año. En el año 96 hicimos también un buen año. ¿Por qué? Porque teníamos jugadores de mucha experiencia, jugadores... no digamos viejos, pero ya teníamos 29, 30 años. Y a eso usted le suma, a toda esa gente joven, que el Deportivo Quito de divisiones inferiores tenía muy buen equipo. En ese año, creo que en 86, llega, queda campeón del torneo que ya comienzan a fomentar nuevamente el torneo de divisiones inferiores entre los clubes, que alguna vez se suspendió. Entonces, el Quito tenía muy buenos elementos y muy buenos jugadores. Entonces, a esa camada se sumaba la experiencia, la gente, Cubero, Mosquera, Marcetti, ¿cómo se llama? En su tiempo Danilo Samaniego, Juan Guamán, Rodolfo. Coco Martínez, Aires, no, llega después. El Coco Aires, jugadores extranjeros, que el Quito siempre fue uno de los equipos que se caracterizó por traer muy buenos extranjeros. Lucho Cherres, es decir, gente importante, ¿ya? Entonces a eso usted le suma juventud y le suma buen refuerzo extranjero, y teníamos un buen equipo. Muy buen equipo. Es así que en el año 98 nosotros teníamos que ser campeones. Nosotros, el Deportivo Quito, tenía que ser campeón, ¿no es cierto? Pero cosas extra fútbol hacen que nosotros no lleguemos a ser campeones. Entonces, cuando yo no llego a ser campeón ese año, digo, realmente soy salado. Soy salado porque yo he tenido la oportunidad de llegar. O sea, me ha faltado muy poco. Pero esta vez ya era una cosa que no dependía de nosotros. Es decir, lo que hicimos en la cancha no nos bastó para poder llegar a ser campeones. Don Pietro, y cuando, perdón que me interrumpa, y cuando usted dice cosas extrafutbolísticas que no dejaron que el Quito sea campeón, ¿a qué se refiere? Porque tuvimos a Barcelona en Guayaquil que pudieron haber ganado. Barcelona tenía que ganar 3-0 y lo gana 3-0. Por eso, pero ¿cuánto tenía que ganar Barcelona? 3-0. ¿Cuánto ganó? 3-0. El tercer gol es de penal. Pero el partido que a nosotros nos afecta es el que juega con Nacional aquí, que Nacional iba ganando 2-0 y Barcelona gana 3-2. Claro. Ese partido a nosotros nos liquida. Porque de ganar 2-0 a perder 3-2, era muy difícil con un Nacional en Quito. Nacional con las características que tenía, un equipo sólido, un equipo respetado, un equipo que nunca perdió un punto frente a equipos de Guayaquil en Quito. Entonces ya vino muchas dudas y después, claro, se dieron los rumores y después me llegué a enterar que habían arreglado ese partido y por eso no quedó campeón el Deportivo. Además que en Guayaquil cuando nosotros fuimos y dijimos, tenemos 3-0 es difícil que nos gane. Y nos ganaron, ¿cuándo? Si nos hubieran ganado 5, perfecto, pero nos ganan 3. Los 3 que necesitaban. Y el último es por medio del tiro penal que cobra Echeverri. Como dirigente, Luis Chiriboga Costa realizó muchas cosas, consiguió muchas cosas con la selección ecuatoriana de fútbol. Y eso es indudable, eso es innegable. ¿Cómo se manejaba en ese tiempo Luis Chiriboga Costa con usted y los jugadores? Siempre fue muy formal, siempre se cumplía todo lo que prometía, era muy cumplido junto al resto de dirigentes. ¿Cómo era Luis Chiriboga Costa en la época del Deportivo Quito? Era muy complicado porque el Quito no es un equipo que tiene no tenía una situación económica favorable, digamos. Es decir, que tenía los ingresos y todo rentable. El Quito tenía que trabajar. Por eso le digo, ¿no? A nosotros se nos complicaba si nosotros no llegábamos a la liguilla final. En la liguilla final nosotros jugábamos contra la liga, el estadio lleno, ¿no es cierto? Y eso servía para tener una buena taquilla y que los dirigentes igualen en meses atrasados, ¿no es cierto? Contra Nacional, también otro buen partido. Contra Barcelona, también buen. ¿Sí me entiendes? Que casi siempre eran esos los equipos que llegaban. Barcelona, Emelec, Liga Nacional, el Quito y póngale otro más. Entonces, esa era nuestra condición.
Es más, un año que no nos fue tan bien y efectivamente ya no conseguimos nada porque no tuvimos los primeros buenos resultados en la liguilla. Nos quedaron debiendo, a mí me quedó debiendo una buena cantidad de dinero, el señor Chisbo. Yo le dije, oiga, pero tiene que pagarme. Entonces, el próximo año me dice, sí, yo quiero que venga al Deportivo. Y le digo, sí, pero yo tengo una deuda pendiente. Pues, sí, dice. Eso olvídese. No, le digo, yo no me olvido. Así como hablamos desde un principio, ¿se acuerda cuando la pintos? Y cada uno estaba de acuerdo en lo que ofrecía, lo que tenía y lo que quería. Usted me debe, ya, me dice. Vea, de lo que le debo, le voy a pagar el 50%. Si quiere, coja. Y si no, es porque realmente usted ya no quiere jugar en el Deportivo Quito y usted no tiene esa condición para venir a este club. Y entonces, me acuerdo que el técnico era el profesor Polo Carrera. Me dice, vea, olvídese de la plata, vamos a hacer un buen año y vamos a ganar. Listo, preste el 50% de lo que me debe y me quedo en el Quito. Y por eso me quedo en el Quito. Yo me quedo en 96, 97, 98, 99. En el año 99, en el año 2000, me acuerdo, creo que le traen al hermano de al Barrabás Gómez, al hermano del Borillo Gómez. Entonces los dirigentes ya comenzaron a hacer cambios estructurales y que no sé qué, que no sé cuánto. Parte del cuerpo técnico era un jugador, parte del cuerpo técnico era un exjugador de fútbol con el cual yo no me llevaba muy bien, y no me querían. Entonces dije, ya, yo me voy, no hay problema. Pero a mí dígame de frente. Me gusta que me digan las cosas de frente. No le quiero, listo. Además era mi pase. Yo podía irme. No tenía ningún compromiso el Deportivo Quito conmigo. Lo que pasa es que hicimos una buena relación, hicimos un buen grupo humano, hicimos una buena amistad con muchos dirigentes. Y entonces, por eso, ellos me querían todos los años en el Deportivo Quito, pero en el año 2000 no sucede eso. Y entonces el profesor Polo Carrera se va a Manta a entrenar en el Delfín, en segunda categoría. Me llama, yo para eso me voy a entrenar en el Aucas. Yeah. Entonces le llamo a mi amigo Luis Mosquera, el abuelito Mosquera, le digo, pana, ¿estás en el Aucas? Sí. Le digo, dame averiguando con el profesor Blacu si puedo ir a entrenar, si no le molesta, si puedo ir a entrenar para ver si le interesa que yo juegue en Aucas. Entonces me da hablando y me dice, vente. Entonces, claro, me tocaba, yo viví en ese tiempo más o menos porque lo dije San Gabriel y me tocaba irme al sur, me fui al sur y entrené 4 días, lunes, martes, miércoles y el jueves. El jueves yo ya tenía contrato. Ya había hablado con los dirigentes de la comisión de fútbol, ya tenía arreglado el contrato, ya tenía absolutamente todo para jugar en el año 2000 en Aucas. Entonces, listo. Me llama el profesor Polo Carrera, me acuerdo el día jueves en la noche. Un jueves en la noche. Me dice, vea, Pietro, vamos a Manta. Digo, no, le digo, profesor, nunca he salido yo de provincia. Ya de viejo, ¿qué me voy a ir? Vamos, me dice, vamos. Y a la B, le digo, no. Ahí es difícil, es muy difícil, no es lo mismo. Vamos, acompáñenme, vamos, nos va a ir bien. Y me convence. Voy el viernes a entrenar y lo primero que hago es agradecerle al profesor Blacut. Digo, profesor Blacut, créame, le soy un agradecido, pero quiero disculparme primero con usted, porque usted es el que dio el visto bueno para que yo me quede. Usted es el que... Y le fui a agradecer con unas palabras más que agradecimiento, de agradecimiento, créame. Porque en ese tiempo era complicado, yo tenía 35 años, ¿no es cierto? Y que me abran las puertas tan fácilmente. Entonces, fui un agradecido. Entonces me decían, no te vayas, por favor, no te vayas, yo te necesito. No te vayas, la Serie B no te conviene. No te conviene por tu edad, y no me convenció. Digo, profesor, vea, así como usted me trata de convencer, el profesor Polo Carrera pasé en Liga, en el Nacional, en el Quito, y ahora me está llevando, me va a ir bien, créame, me da buena espalda. Le agradezco y después voy a hablar con los dirigentes, que ellos sí se molestaron. Se molestaron porque, como le digo, siempre, siempre fuimos y siempre consideré a las personas de palabra. Eso es lo que más me unía a mí a mucha gente. Nunca tuve que firmar un contrato. Por ahí, en un poco de recuerdos que tengo, el único contrato que firmé, me acuerdo con Universidad Católica, y le tengo ahí guardado, es el único contrato que firmé en todos mis 20 años de futbolista. Es todo verbal. Entonces yo era de esa línea, ¿no es cierto? Lo que se dice se cumple. Pero esta vez ya me tocó echarme para atrás. Entonces cuando fui, se molestaron un poco los dirigentes de la Comisión de Fútbol y me dijeron, no, pero usted ya dio su palabra, usted tiene que ser, digo,
me va a disculpar, pero esto es, va más de la palabra, esto es una condición, somos amigos, entiéndame. Entonces, no les gustó mucho. De todas maneras, lo aceptaron, pero no quedé bien. Ese fue mi sentir. Entonces, me fui en el año 2000 a jugar en Manta. Y claro, con el Sur Polo pasamos unos momentos complicados, hasta formar gente nueva, gente que propia del Delfín, traer un poco de repatriados de afuera, traer tres o cuatro jugadores de otros equipos, hasta que a la final comenzó el torneo, comenzamos a sacar resultados, pero no jugábamos bien, y eso no le gustaba a la gente. Y claro, la gente se pegaba con los serranos, pues. Claro, los que llegamos, ¿no es cierto? La mayoría de los que llegamos, de eso éramos del pero. Pero gracias a Dios aguantamos el bache. Claro, yo aguanté más que el profesor Polo, porque el profesor Polo ya dijo, ya estoy cansado que me insulten tanto, ya no aguanto más, ya me están insultando demasiado, ya no puedo dirigir, ya no aguanto, me voy. Y claro, me deja, le digo, no, pues, pero ¿qué? Usted me trajo, usted tiene que quedarse, ¿no? Me dice, ya no aguanto más, usted quédese, a usted le va a ir bien, así que ya está bien y todo. Y claro, y me quedo, y ahí hicimos también un buen grupo humano. Un muy buen grupo humano de jugadores, y con limitaciones porque entrenábamos en la playa, no teníamos infraestructura, a veces teníamos que ir a Puerto Viejo para que nos presten la cancha de los militares, la cancha de los militares no era la adecuada para poder jugar al fútbol. De vez en cuando nos prestaban el estadio para hacer un poco de fútbol, que en ese tiempo el Jocay era bastante bueno a nivel de césped y todo. Y claro, los primeros meses me costó muchísimo para adaptarme, el calor y todo, entonces era terrible. Obteníamos resultados, pero no jugábamos bien. Y claro, después pasa el tiempo y comenzamos a jugar bonito. Hicimos un lindo equipo. Lindo equipo, entonces comenzamos a ganar, a empatar, salir afuera, sacar resultados. Y es así que nos dio la oportunidad de pelear el primer puesto. Y nosotros perdemos esa posibilidad porque jugamos contra la Liga de Loja, creo, en ese tiempo. Sí, y uno de los chicos que había jugado en divisiones inferiores del Quito, ese año había ido a la Liga de Loja, entonces nos encontramos en ese partido en Manta, y él nos hace el gol y perdemos 1-0. Y ese partido es el que nos limitó para llegar a ser primeros y clasifica Liga de Puerto Viejo primero y el Delfín segundo. Si nosotros hubiéramos clasificado primero, tenía un premio agradable que yo había pactado con el señor Delgado. Pero como no llegué, entonces dije, bueno, ya sabes que hasta aquí nomás llego, no, sí me interesan tus servicios, quiero que sigas, que no sé qué. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Entonces ya subieron otros jugadores, ya vinieron otros jugadores, gente que manejaba un poco en el club y todo. Y entonces no me gustó y le dije, no, ¿sabes qué? Me voy nomás. Entonces ahí me regresé a Quito y pero alcancé el objetivo que era clasificar a la Serie A y con eso quedé. Espectacular. A la final, puede imaginarse que hasta en ese tiempo, no sé si se acuerda usted de la famosa barra del perro muerto. Claro, sí, claro. Y claro, era Manta, uno tiene sus respetos por las personas y sus historias. Entonces, ese señor era el perro muerto y había que tener cierto cuidado. Y a la final, terminamos festejando en la casa de este señor, que hasta ahora no me acuerdo cómo es el nombre. Me presentó a su familia, nos trató espectacular, nos dio de comer, nos tomamos unas cuantas copas y él nos agradeció muchísimo por haber subido al Delfín a la primera categoría. Para que vea todo lo que se hizo ese año. Entonces íbamos todo el equipo. Y se abrieron muchas puertas, muchas invitaciones, muchos festejos, la gente muy agradecida. Siempre se acordarán de uno porque creo que hice un buen trabajo. Y entonces ese fue un año especial porque siempre que me he ido con el profesor Polo, siempre me ha ido bien. Siempre he llegado a conseguir el objetivo o conseguir grandes cosas. Y entonces yo regreso el siguiente año. Y es más, a medio año me vuelven a llamar los señores del Quito. Porque ya le habían mandado al señor Albarrabás Gómez. Entonces viene el profesor Daniel nuevamente. Y en unos 2 o 3 días que tenía de vacación me citan y me junté en la oficina del señor Paco Chiriboa. Dice Pietro, venga, puta, no, es que usted está resentido. No, le digo, no, yo no soy resentido. Me gusta que me digan las cosas de frente. Usted me dijo, no le necesito, no me necesita. Pero usted me parece que no era el que no me necesitaba. Lo que pasa es que a usted le pasaron un informe del asistente técnico, que yo no soy del agrado de él. Entonces, con eso es suficiente. Basta con eso. Listo. Pero ahora usted me necesita. Ahora están fregados, le digo. Yo no puedo. Yo soy una persona de palabra, yo ofrecí y yo me quedo y yo, porque yo nunca hablé con el señor Delgado,
porque nunca me imaginé, no era esa mi postura, ¿sí me entiende? Porque yo le hubiera dicho, verá, yo si es que me voy a Manta, perfecto, pero si a los 6 meses o a los 7 meses me llaman de primera categoría, yo puedo tomar la decisión de regresarme. Nunca pensé así. Entonces yo le dije, no, yo me quedo, ¿no? Pero es más, me quería hacer firmar un contrato, le digo, no es necesario, yo soy una persona de palabra. Y así fue. Y entonces me quedé todo su año. Y el siguiente año ya fui al Deportivo Quito, el 2001. Entonces nuevamente me incorporo al Deportivo Quito, también hicimos un buen año. Y entonces ahí sí digo, muchas gracias, porque ya me estaban hablando de que sí, que la gerencia deportiva, que por qué no te haces de gerente deportivo. Le dije, no. Yo todavía quiero jugar, entonces ¿sabe qué? Muchas gracias. Soy agradecido y les agradecí muchísimo. Y entonces en el 2012 me voy a Universidad Católica, que estaba en la Serie B, hablé con el presidente, arreglé a sí mismo un contrato. ¿Cuánto quiere ganar esto? Listo. ¿Esto cuánto me va a dar? Esto, ya, ya acepto. Entonces me quedé en Universidad Católica, también hicimos un muy buen año y nos faltó un pelo para poder clasificar a primera categoría, pero ahí nos faltó un poco más. Realmente mi relación con el técnico Juan Ramón Silva no era muy buena. Hubo algunas incomplicaciones y lastimosamente un par de resultados aquí en la capital. No teníamos que haber ganado y no lo hicimos, y entonces eso nos costó el no clasificar a primera categoría. Y ahí termina. Hablemos de la selección. Estuvo Copa América del 87, Copa América del 89, si mal no recuerdo. ¿Qué significó haber vestido la camiseta de la selección y qué técnicos tuvo en esa época? Que no lo recuerdo muy bien. Creo que ya estaba Dusan Draškovic en el 89. Así es, el paso por la selección también fue importante. Siempre es bueno. Llegar a una selección ya es del... ¿Qué le puedo decir? El premio de haber hecho muy bien el trabajo en los clubes a los cuales uno pertenece. En ese tiempo había mucha rivalidad Costa-Sierra, ¿no es cierto? En un buen tiempo comenzaron a tener los dirigentes de la Sierra un poco más de peso a nivel de decisiones, a nivel de nacional, ¿no es cierto? Había muy buenos dirigentes de la Sierra a nivel de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, entonces teníamos un poco más de peso, por eso algunas veces se trajeron acá las eliminatorias, se entrenaba aquí en Quito, pero en ese tiempo comenzó a cambiar la cosa, entonces nos íbamos a Guayaquil. La selección siempre fue un trato diferencial, un muy buen trato. En ese tiempo estaba Carlos Cuello, desde que me acuerdo estaba Carlos Cuello como presidente, tanto en las selecciones juveniles en las que estuve como en las selecciones mayores. Y fue una transición, digo yo. Lastimosamente, no hubo lo que existe en este momento, un objetivo claro, un objetivo común, todos remando para el mismo lado. En ese tiempo era muy difícil, los serranos por un lado, los costeños por otro lado, grupitos, intereses, formas de manejarse, no es que la costa, es que la sierra, no es que los dirigentes, quién hace más, quién hace menos, es decir, nos sacábamos mucho en cara la parte administrativa. Y por supuesto, esto se veía reflejado más o menos en lo que pasaba en la selección. De todas maneras, fueron compromisos importantes, Copas Américas difíciles, porque yo digo que en la actualidad es mucho más fácil jugar al fútbol porque no existen las figuras que existían en nuestro tiempo. Esos jugadores que marcan la diferencia, no los hay. Discúlpeme que se lo diga. Un Lionel Messi no hay a nivel de Sudamérica. Aquí sí había Maradona, ¿no es cierto? Y con él había que jugar. Un Francescoli, un Rubén Paz, ¿no es cierto? Un Bebeto, un Romario, un Ronaldo, contra esos había que jugar. Entonces esos eran jugadores de respeto primero y de muy buen pie. Entonces era muy complicado jugar estos eventos, y más aún cuando se hacía grupos, porque las eliminatorias eran entre 2 o 3 equipos, ¿no es cierto? Y casi siempre ponían un cabeza de serie, es decir, cabezas de serie, Uruguay, Argentina, Brasil, y después el resto acomodarse contra ellos. Entonces, claro, siempre la eliminatoria era muy amarrada, digo. No es como ahora, que es todos contra todos, entonces eso crea una posibilidad hasta que Venezuela pueda ser campeón, ¿cómo se llama? Clasificar, si es que gana todos los partidos en casa. Entonces era muy difícil y también sumando al nivel y al potencial futbolístico que había en Sudamérica, porque en ese tiempo no se llevaban todo lo bueno tan rápido a Europa. Había gente que se quedaba aquí. Entonces era complicado. Se hicieron muy buenas selecciones. Yo digo que
En la actualidad hay muy buen elemento, pero siempre hubo mejor, inclusive mejores que los que nosotros, en las que yo participé. Imagínense las elecciones anteriores, toda la gente que me nombré, Villafuerte, Polo Carrera, Ítalo Estupiñán, Vinicio Ron, Wilson Armas, Bacán Delgado, Rodríguez, Hans Maldonado, toda esa estrella de jugadores con las que yo jugué y tuve la oportunidad de compartir dentro del terreno de juego, Carlos Ron, toda esa gente. ¿Cómo no pudo haber llegado a una selección? ¿Por qué? Porque había todos estos inconvenientes que le estoy mencionando. Entonces eso cambia con el tiempo porque, claro, viene primero el profesor Draskovic, que cambia un poco la mentalidad del jugador de fútbol, le hace un poco más responsable y sobre todo querer un poco más a su país, defender un poco más a su patria. En ese tiempo todavía éramos de las personas que si salíamos al extranjero nos preguntaban de dónde eres y no querían decir que somos del Ecuador. ¿Me entiende? Todavía había ese recelo de nacionalidad cuando uno sale afuera. ¿Sí me entiende? No sé por qué, pero era así. Eso nosotros veníamos atrayendo y cargando de por historia. Entonces, todas esas cosas fueron cambiando de a poco. Entonces, el profesor Draskovic hace cambios importantes, por eso mejora la selección, ya le deja en un mejor papel, en una mejor performance. Pienso que le deja en un escalafón un poco más alto a nivel de Sudamérica. Después viene el profesor Bacho Maturana, que también hace un buen trabajo, ¿no es cierto? Hace que respeten un poco más al jugador de fútbol, hace que el jugador de fútbol realmente se encargue de lo que tiene que hacer, que es jugar al fútbol. Él se encarga de la parte económica, administrativa, maneja premios y pagos de los jugadores, ¿no es cierto? Después hay un intermedio ahí y, por supuesto, después viene Bolillo y él se encarga de absolutamente todo. ¿En qué sentido se encarga de todo? Justamente la parte económica siempre fue un problema entre los jugadores de las selecciones de fútbol con los dirigentes. Yo tengo una anécdota, me acuerdo, íbamos a intervenir en un torneo, no me acuerdo si era en Brasil, en la Copa América, y claro, nos cita los dirigentes para hablar de premios. Entonces, claro, pero esto es lo que vamos a pagar, esto no. Nosotros no, porque claro, en ese tiempo, ¿quiénes iban? Iban representantes Carlos Luis Morales, el Turco Avilés, ¿cómo se llama? Orger Quiñones y Jimmy Montanero. Y bueno, dicen, para que no se vea tan mal, entonces le llamemos a Marcet y Aguinaga. Bueno, Marcet y Aguinaga. Entonces yo me llevaba bien con todos, gracias a Dios, nunca tuve problema con jugadores de esta índole. Y me llevaba con todos los de la costa, es más, salía con ellos y ellos me llevaban a sus casas a comer y todo. Entonces, bueno, llevaban a Marcet y Aguinaga para pelear. Imagínense, nos pasamos 5 horas gastando verso, gastando anécdotas, gastando todo lo que ustedes pueden imaginar y peleábamos $20 para que nos suban en un premio. Y claro, esto, si usted pasa el tiempo, claro, uno pasa el tiempo, pero cuando está ahí metido, puta, quiere los $20. Y era importante ganar esos $20, pero en este momento yo digo, qué torpes haber desgastado tanto tiempo y sobre todo desgastar la amistad con los dirigentes. ¿Sí me entiende? Entonces, después de tanto tiempo y no llegar a nada, y salir enojado y pelear pendejadas. Ah. O sea, dígame, peleemos $10,000, perfecto. Peleemos $15,000, perfecto. Pero $20, era una cosa de Ripley. Entonces digo, desde ahí ya comienza mal todo. Entonces ya teníamos problemas, no llegábamos a acuerdos, peleábamos pendejadas, no nos dábamos cuenta de que realmente cuál era el objetivo. ¿Sí me entiende? Entonces todas estas cosas van repercuten en el momento de una competencia de desenvolverse, de objetivos, de alcanzar cosas importantes. Pero era así, y eso es lo que pasamos. Y eso tuvimos que pasar y eso tuvimos que hacer para que justamente ahora las cosas cambien. Entonces ahora ya hay un representante y hay una persona que se encarga de eso. Y eso es lo que hace el profesor Bolillo Gómez. Él dice, señores, ustedes, primero iguala a todos. Porque en ese tiempo también había unos jugadores que percibían mucho más, percibían otros ingresos diferentes a los de otros. Es decir, yo cuando me llaman a la primera selección juvenil, me acuerdo que los viáticos eran para todos y el sueldo era para todos igual. Pero cuando llega Draskovic, cuando se manejan todas estas cosas, nosotros nos enteramos que había jugadores que cobraban diferente. Y entonces de ahí ya hubo un problema. ¿Sí me entiende? Porque si nosotros somos todos seleccionados, todos tenemos que ser iguales. Entonces ahí ya comenzamos con otro problema. ¿Ya? Entonces todas estas cosas, no sé si por experiencia, porque ya sabía, por manejar cancha, camerinos, llega el profesor Bolillo Gómez y dice, no, señores, ustedes todos iguales.
Todos se levantan a las 7, todos comen lo mismo, todos tienen el mismo permiso, nadie sale, y yo manejo ingresos todos iguales, y él es el que se encarga de tratarles bien. Entonces el jugador no tiene nada más que hacer que agradecer, porque les iban a tratar muy bien. Estábamos hablando de premios de $10,000 por partido, ¿no es cierto? Y quedaban otros 10,000 guardados, de lo que yo escuché. No sé cómo sería. Si ganaron más, mejor. ¿Ya? Y si les dieron más, mucho mejor, porque realmente llegaron a clasificar a un mundial. Eso nosotros no teníamos, ¿vio? Entonces cambian todas las cosas, ¿ya? Entonces hay buena relación con los dirigentes, hay un buen ambiente, hay un buen trabajo, se mejora todo lo que es la capacidad logística, los entrenamientos, el trato al jugador, se le da nivel nuevamente al jugador seleccionado, y es por eso que se consiguen cosas importantes. Es así. Lastimosamente nosotros pasamos una transición y tuvimos que pasar por todo eso para que después se den cuenta, no sé si sería que se den cuenta o que venga otra persona y vea cómo se manejaba esto antes, y entonces arregló bien la casa, y con la casa bien arreglada vamos ya a 2 o 3 mundiales. Pero quiero agradecerle mucho por su tiempo, y de verdad para mí ha sido un grato honor las anécdotas que me contó, sus inicios, los equipos por donde pasó, el tema selección ecuatoriana de fútbol. Yo sé que la gente de Liga de Quito, de Católica, del mismo Deportivo Quito, el Nacional, lo recuerda mucho, sobre todo por un hombre de mucho respeto, la misma gente del Delfín, Manta, gente que lo recuerda por su respeto, por su valía, por su grado profesional. No es fácil llegar hasta donde usted llegó. La gente que lo debe ver en la calle debe acordarse, él fue Pietro Marcetti, un jugador de mucha valía en nuestro país y sobre todo de respeto. De verdad que un honor haberlo entrevistado, y las palabras finales para toda la gente en el Ecuador y en el mundo entero. Bueno, no, el gusto es mío, más bien me alegro muchísimo que nos hayamos contactado y que nos hayamos encontrado. Un saludo a la distancia, cuídese mucho para usted, su familia, la situación está un poco complicada. Son otros tiempos, otras cosas, esto nos ha cambiado a todos. Este es un momento para algunos para tratar de subsistir, otros para tratar de ver qué se puede hacer y tratar de salir adelante. Nada, un agradecimiento por haberme hecho acordar tanto tiempo y tantas buenas cosas que me dejó el fútbol, tantos amigos, tantas anécdotas, pasos, viajes, selecciones, técnicos, todo lo que se vivió. Creo que fueron, en la balanza, siempre es un poco más positivo que negativo, porque no todos los años son color de rosa. Hubo años también medios complicados. De todas maneras, creo que fui un buen jugador. Como digo, siempre digo y analizo, me faltó algo para poder llegar. Siempre cuando uno no llega es porque falta algo. No es que no valía, sí, no es que no le pega bien, no es que no, la, no, no. Falta algo de todo lo que hay que manejar en el fútbol, no solo patear una pelota, todo lo que le he manifestado. Y entonces eso tal vez me faltó eso. Y tal vez en otro tiempo, si hubiera nacido en otro tiempo, tener la posibilidad de jugar afuera, que me hubiera ido muy bien. Pero no sé si es que era eso. O tal vez también me faltó un poco de carácter, ¿no es cierto? El carácter solo era a nivel nacional y no a nivel extranjero. Claro, claro. Ahora, me faltó por preguntarle una rápida. ¿Cuál es el gol o cuáles son los goles que más recuerda? Que se le viene a la mente. O el gol que más recuerda siempre. El gol que más recuerdo siempre fue contra Barcelona Guayaquil, Copa Libertadores, en el año 91. Por todo lo que sucedía, por todo lo que formó Barcelona, el equipo que formó, lo que nos gritaban, lo que nos decían, el favorito era Barcelona, nosotros apenas teníamos un refuerzo extranjero que era Gutiérrez sí que había jugado en el Quito, ese delantero había quedado de goleador, y entonces ese fue un partido importantísimo, y ese fue un gol importantísimo en estadio lleno, cosa que en este momento usted muy pocas veces ve un estadio tan lleno como el que había en esos tiempos. Entonces ese es el gol que más recuerdo, el que más me viene a la mente, y después algunos otros goles de tiro libre importantes que he marcado en el Quito y con Liga también. Perfecto, fue Pietro Marcetti, invitado de lujo que tuvimos en Retratos, y usted no se olvide de seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, y también en nuestra cuenta de YouTube, Retratos Canal Digital. Suscríbase, aplaste la campanita y espere las notificaciones a nuestros siguientes programas. Gracias, don Pietro, y un abrazo cordial. Para usted también un abrazo, don Morales. Un gusto.
Calzado Ruiz tiene una noticia importante para ustedes. La tienda más surtida de zapatos de Puerto Viejo está atendiendo con todas las medidas de bioseguridad. Contamos con una amplia colección de calzado para toda ocasión y para todos los miembros de la familia, para que lo adquieran a precios económicos y de excelente calidad. Además, pueden encontrar artículos musicales para las clases virtuales en casa. El almacén de Calzado Ruiz está ubicado en la avenida Ramos y Duarte y Chile. Los esperamos con mucho cariño.